Solgold's not here to take anything. We're here to create something. We're here to create a lasting company that will be here for all Ecuadorians for many generations to come. We're here to enrich our shareholders, and we're here to enrich Ecuador and all Ecuadorians. Solgold has a vision for Ecuador unlike any other exploration and mining company in this country. We saw the opportunity after we first discovered Alpala in 2014. Since then, we've drilled about 250,000 meters, spent nearly $200 million, and we're still going. This project and all of the projects that we're looking at in Ecuador have copper and gold in them, and the geological peculiarities of Ecuador mean that we have rich, high-grade cores to these deposits. This ore body is getting bigger and bigger, and it's going to become the focus and the cornerstone ore body for the development of a sustainable mining industry in Ecuador. Education is very important to Solgold, especially education of the people in our local communities. This mine is going to require thousands of people, up to 6,000 in the construction phase and probably 3,000 to 4,000 for the life of the mine, which currently looks like being over 50 years. We've formed a partnership with the University of Loja, where they set up a classroom here on site at Rocafuerte, and we're training people in all areas from water monitoring to electrician. We couldn't do it without the locals. We're 98.5% Ecuadorian. This is an Ecuadorian company. The people are very proud to work for Solgold. We're working very closely with the Ecuadorian government to build that sustainable industry, and that's going to be resulting in involvement at all levels with the community of Ecuador, from local towns, individuals, families, provinces and the national government. We will be looking after the environment, we'll be looking after the water, we'll be looking after the people. Uno de los aspectos de mayor interés para la compañía ha sido el uso y manejo del agua. Para esto hemos sido pioneros en implementar tecnología de punta que nos permite, a través de procesos de recirculación, reutilizar aproximadamente el 85% de este recurso en nuestras actividades de perforación. Otro de los programas ambientales importantes en nuestras actividades es la reforestación y rehabilitación de áreas intervenidas. Para ello utilizamos especies nativas del sector y posteriormente realizamos actividades de monitoreo y seguimiento para garantizar que estas actividades se cumplan. A partir de este año hemos implementado el programa denominado Un Millón de Plantas, cuyo objetivo principal es reforestar áreas que han sido históricamente degradadas para actividades de agricultura y ganadería. Esto nos permitirá a mediano y largo plazo restablecer los ecosistemas dentro de nuestra concesión y áreas aledañas, recuperar los suelos degradados, establecer corredores biológicos. Me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto porque se centra principalmente en lo que es reforestar áreas dañadas, como lo que ya se ha perdido, que son vertientes, bosques, y así hacer que los animales igual vuelvan porque se han ido alejando por falta de la naturaleza. En los próximos 5 años, pues esperamos haber reforestado una gran cantidad de tierras que ya son improductivas, y o sea, de aquí a 5 años verlas ya totalmente reforestadas, verlas llenas de naturaleza, hermosas, así como la naturaleza es hermosa. Solgold aporta al desarrollo económico de las comunidades, además con la generación de servicios y bienes anexos a la minería. Esto lo logramos a través de la incorporación de nuevas tecnologías y de desarrollo de mano de obra local. Tal es el caso de las actividades de capacitación que tenemos con nuestros obreros. Por ejemplo, en cursos de electricidad, suelda, albañilería y otros que ayudan a fomentar los emprendimientos productivos. Solgold mantiene las buenas relaciones con la comunidad, siendo respetuoso con los modos de vida y con la cultura de las comunidades. Siendo transparentes en nuestro actuar, manteniendo procesos constantes de diálogo en donde incorporamos los criterios de la población en cada una de las actividades que se desarrollan. La relación es muy buena, por lo que nos ayuda en los técnicos, tenemos muy buena comunicación y muy buena relación, y estamos muy contentas. El objetivo principal sería tener un trabajo para las mujeres y de ayudar a una entradita más a la familia.
El proyecto del comedor se dio para beneficiar a amas de casa, ya que también tenemos derecho a generar ingresos para nuestros hogares, ya que Solgol siempre ha sido un apoyo fundamental para nosotras. El desarrollo en sí de la comunidad ha sido muy importante debido a que existe un aliado estratégico que es Solgol, que ha aportado en los diversos proyectos que tiene dicha comunidad, como son en el campo educativo, en el campo social, campo cultural y diversas actividades que plantean, ha estado ahí presto para colaborar con la comunidad. La infraestructura de la unidad educativa Parambas tiene ya un tiempo estimado de unos 50 años atrás, que no se ha dado un mantenimiento, no se ha dado un apoyo, pero sin embargo tenemos este aliado estratégico que es Solgol, en lo cual nos ha aportado en diversos proyectos que hemos tenido como institución educativa, que es la construcción de aulas, la adquisición del terreno y así diversas cosas que necesitamos en bien de la institución. Es importante el desarrollo de las alianzas que Solgol ha implementado para su ejercicio en los temas de responsabilidad social a nivel regional. Hemos firmado convenios con Ceres, hemos firmado convenios con la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos firmado convenios de colaboración con el Ministerio de Trabajo, todas ellas encaminadas o apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este es el mejor proyecto descubierto en Ecuador y el mejor proyecto descubierto en la última década a nivel del mundo. Entonces creo que trabajar aquí ha sido una gran oportunidad para mí. He tenido la oportunidad de trabajar con geólogos con gran experiencia que me han enseñado bastantes cosas. Y trabajar aquí, ver estas rocas, ver la mineralización aquí es una oportunidad que muy pocas personas tienen. Entonces, como geóloga, siento que esta ha sido la mejor oportunidad de mi vida. We believe that we have a very responsible job to do here. It can't be done quickly. We've been 6 years at it already, but we aim to be here for 100 years and have a chain of very large tier one copper and gold projects throughout this country, and it will touch the lives of all Ecuadorians very positively. We're here to build not just a mine, we're here to build an industry in this great nation.